pesar del estatus de la ciudad grande, en Múnich hay una bastante cantidad de zonas verdes, jardines y parques. Desde el centro y hasta las afueras norteñas se extiende el mundialmente famoso jardín inglés, una de las favoritas curiosidades de los ciudadanos de Múnich, que por su superficie supera al Central Park de Nueva York. Es muy popular también el Parque Olímpico, que atrae a los visitantes con sus numerosos lagos y grandiosa vista a la ciudad, que se abre desde la colina olímpica. El lugar preferido para los baños y barbacoa es el Parque Isarrauren, para descansar de la agitación y pasear tranquilamente, convendrá diferentes jardines botánicos, el Parque Jardín de Ciervos o el Jardín de la Corte. También Múnich es un lugar perfecto para el shopping. La calle comercial más lujosa de Múnich es Maximilianstrasse. Sin embargo, además de lujosos boutiques y elegantes galerías, aquí se puede encontrar una inmensa cantidad de tiendas de todo género, pero la capital de Baviera es muy famosa por su salchicha de carne de ternera, bollos salados, diversas especies de cerveza y claro, también que por sus ciudadanos hospitalitarios. A los admiradores de la cocina española será de gusto el restaurante Enchilada. Además de diferentes platos de carne con guarniciones de hortalizas y tradicionales galletas de maíz, aquí sirven inolvidables golerías. Además del vino de élite, a los huéspedes ofrecerán más de 100 cócteles originales. Por las tardes, en Enchilada, a menudo tiene lugar los conciertos musicales. En Múnich hay restaurantes de la cocina libanesa, entre los cuales se destaca Sahara City. El asado de carne de cordero con aromático carrí, preciosos postres y tradicional narguile oriental. Aquí hay de todo para el descanso completo. El menú del restaurante Outland se basa en los productos del mar. Aquí sirven golerías australianas, la carne de canguro, filete de cocodrilo frito al grill y steak de tiburón. Para evaluar integralmente la diversidad culinaria que ofrecen a los huéspedes los restaurantes de Múnich, hay que prestar más tiempo a los establecimientos más populares. En el restaurante Casa de Tapas, a los huéspedes sirven platos de la cocina española y además las especies más populares de vinos españoles. En el menú se pueden encontrar muchas golerías atractivas, junto a los cuales los huéspedes encargan los cócteles exóticos. El restaurante Sushi Zen es uno de los mejores establecimientos de la cocina japonesa en la ciudad. Los sushi tradicionales, un gran surtido de bebida y la atmósfera alegre que reina en el restaurante permitirá descansar perfectamente con los amigos. En la ciudad hay restaurantes de la cocina nacional. Excelentes tapas bavieras las sirven en el restaurante Anderses Am Dom. Las salchichas preparadas según la receta especial, surtido de carne, albóndigas con especias y patata con legumbres marinados son platos extraordinarios de este establecimiento atractivo. Un perfecto restaurante acuarelo forma parte de la centena de los mejores restaurantes del mundo. Su especialidad de la casa son ravioli, que se sirven con el queso. A los huéspedes
serán de su gusto los postres preciosos y un gran surtido de bebidas. El lugar constante de descansos de las celebridades se considera el restaurante Hostería Italiana, que se especializa en los platos de la cocina nacional. Con más de 100 años acoge a los huéspedes y se considera una verdadera curiosidad de la ciudad. Los ciudadanos respetan cuidadosamente reglas y leyes establecidas. El respeto del orden legal es uno de los rasgos característicos de esta nación. Además de eso, los ciudadanos de Múnich son muy indiferentes al desarrollo tecnológico. Ellos tratan de aprovechar todo lo bueno de nuevas tecnologías. Ellos apenas se acostumbran a nuevos electrodomésticos cuando los cambian por otros más modernos. Su amor hacia la técnica se combina con el cuidado del medio ambiente. Uno de los favoritos tipos de transporte se considera la bicicleta. Los viajeros se asombran mucho de los atascos de bicicletas en las carreteras de la ciudad. Muchos ciclistas fijan a sus bicicletas grandes carretones y remolques. Tal transporte puede ser una buena alternativa al coche. En la industria se utilizan mucho pilas solares y generadores de viento, muchos de los cuales se consideran verdaderamente curiosidades que atraen a los turistas. Los habitantes locales son muy amables y hospitalitarios, lo que a algunos turistas puede parecer un poco extraño. Ellos siempre están dispuestos a ayudar y a charlar con los turistas sobre la culinaria, deporte o política. En otoño, a la ciudad vienen miles de amantes de cerveza. En Múnich se celebra a lo grande. En las calles de la ciudad aparecen puestos pintados y crecen verdaderas fortalezas medievales, donde descansan los amantes de la bebida espumosa. En las calles se percibe el aroma de salchichas fritas y embutidos caseros. Hasta la noche tienen lugar interesantes actuaciones y conciertos. En el año 2010, una de las más atractivas fiestas nacionales celebró su 200 aniversario y la visitaron más de 5 millones de turistas. Si planea visitar esta ciudad durante las celebraciones de Año Nuevo, tenga en cuenta que vale la pena. Miles de luces y coloridas ferias, los sonidos de las galletas y el humo de los fuegos artificiales, la hospitalidad de los restaurantes y los extravagantes escaparates, las calderas llenas hasta el borde con delicioso vino caliente y platos exquisitos, esto es solo una pequeña parte de lo que Múnich puede jactarse en el Año Nuevo. Durante la primavera, todos los turistas y residentes disfrutan del Festival de Primavera de Múnich. El Festival de Primavera dura más de 2 semanas, desde finales de abril hasta principios de mayo. En junio, todos los fanáticos y conocedores de la música clásica se reunirán en Múnich para celebrar el glorioso Festival de Ópera. Este es un evento único, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Los principales eventos y actuaciones tienen lugar en el Teatro Nacional, pero el evento principal y más esperado en Múnich tiene lugar en septiembre. Y tantos otros festivales que el turismo disfrutará plenamente.
Thank you.